que los niños vienen con intoxicación, por ejemplo, por jarabe para la tos, que el papá está tomando, la mamá, tratamientos antidepresivos, o en este caso, por ejemplo, antibióticos, o cualquier otro tipo de fármacos que de repente a veces eso puede ser, puede causarle hasta la muerte. Durante las vacaciones de verano, los accidentes en el hogar incrementan significativamente, especialmente aquellos que involucran a menores. Estadísticamente estamos hablando que en este periodo, en el mes de julio, en donde más evidentemente incrementamos hasta un 10 a un 15% todo este tipo de accidentes, ¿no? Tanto en el hogar como los accidentes de tránsito, ¿no? Que como te mencionaba, cada uno de ellos tiene un componente desencadenante muy distinto, porque ahorita los niños están en casa, el mayor tiempo en este caso están ahí y pueden haber accidentes intradomiciliariamente, como por ejemplo la ingesta de algún tipo de líquidos o sustancias tóxicas que tienen en este caso almacenado los padres. Este periodo que se caracteriza por el mayor tiempo que las familias pasan en casa y la realización de actividades recreativas se ha convertido en un foco de incidentes que pueden ser prevenidos con medidas de seguridad adecuadas. Intoxicaciones accidentales farmacológicas también que puede haber en casa por algún miembro de la familia que está bajo algún tratamiento médico y los accidentes que habitualmente son muy comunes, ¿no? La caída de un plano de sustentación o al estar jugando. El acceso a productos de limpieza, pesticidas y medicamentos sin supervisión pueden llevar a intoxicaciones accidentales. Guardar estos productos en lugares seguros y fuera del alcance de los menores, así como etiquetarlos correctamente, es fundamental para evitar estos riesgos. Las recomendaciones y obviamente todo parte de un orden, ¿no? Si yo tengo sustancias tóxicas, tengo que dejarla fuera del alcance de los niños con una etiqueta, normalmente la etiqueta de la calaverita o de la muerte, que es muy simbólica para la parte de que los niños pueden hacer una interpretación de que eso pudiese ser dañino. Si son medicamentos, dejarlos resguardados correctamente en un lugar bajo llave, en donde únicamente la persona tenga esa accesibilidad. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.